Ese que está allí es el ángel 101. Es el ángel que convocará a las multitudes a danzar, a cantar. En esa multitud se confunden los jóvenes fascistas con los transvestis. Los transvestis con los comediantes de teatro para niños y con los comediantes de teatro para adultos. Es la gran fiesta de la mentira. Es la gran fiesta de la crueldad. Los comediantes, los transvestis, marginales comediantes de la noche, perseguidos comediantes de la noche, y los jóvenes fascistas celebran el triunfo del Estado. El Estado triunfará. El Estado negro y oscuro impondrá sus condiciones. En ese momento el ángel 101 es la representación de Luzbel. No es el ángel de la bondad. Es el ángel de la maldad. Suena lejana una orquestina. El público danza confundido entre banderas negras, prostitutas, transvestis, comediantes sitiados por el hambre, máscaras, es un poco la alegría de la miseria. Maquillajes, sombreros, plumas, marabúes, capas, guantes, chaquetas viejas y gastadas. Es el misterioso mundo del teatro. Disculpen, es que en Ramona sucede de todo. Pero, ¿quiénes somos en el cuerpo de quien estamos? Somos usted, soy yo mismo. Y bien, amigos, con ustedes, nuestro himno, Ramona.
quedado sola. Nos queda una copa a ti y a mí para soñar que nadie quiso hacerte mal. Digamos a todos que sí. Ramona, en el cuerpo de quién estamos. ¿Estamos acaso en el cuerpo que nos ve? ¿O en el alma que habla? ¿Quién sabe desde dónde? Aparecen entonces los prisioneros de una representación en donde se exalta la condición del Estado fascista. Los prisioneros vestidos con trajes de plástico son expulsados de la fiesta. La orquestina sigue cantando. Es el momento cumbre de la mascarada fascista. Espressiva la troverete più avanti, fate attenzione quando arrivi. Chi di voi creda poter... Potrei farlo molto meglio in piedi, si alzi. Voglio sentire per ognuno di voi che le versioni drammatiche stanno seguendo fedelmente lo stile dell'autore. Siete qui, lo state suonando, vero? Mi pare, non so, di sentire il suono di un violino morto. Intensità, suono totale! Quando l'arco si trovi al punto di strizzare il centro delle corde, che si percepisca in profondità la melancolia del legno. Sapete tutti. La musica è la sua propria musa e che si chiama Euterpe. Se aspettate, lasciatela essere completamente. Un'altra volta, da capo. Attenzione concertino, sei solo. Fai vedere chi sei. Facciatelo, secondatelo. Dopo questo. Pirandello, Luigi, se fue un 10 de diciembre del año 36. Un 10 de diciembre de una Roma lluviosa, de esa Roma que tanto amó, roja por fuera y negra por dentro. Pero Luigi se fue y pensaba seguramente en la Vía Giulia, en los arcos de la Vía Giulia,
en la estatua romana. Come en verano. Sentado en la Piazza Navona con Marta tomado de la mano. O en las escalinatas de la Piazza España. Cuando la Piazza España se desborda de flores, revienta de claveles. De muchachos que vienen de Polonia, de Checoslovaquia, del norte. Cuando el aire de Tunisia viene desde el sur de la bota con tanta fuerza. Roma, roja por fuera, negra por dentro. Se fue Luigi. Con todo eso, y nos quedamos nosotros con todo eso. Fue el 10 de diciembre de 1936. Es el momento culminante que cierra el ciclo de una vida y arranca el ciclo de una obra. Porque la vida es como un trencito, como un tren que atraviesa llanuras, noches, alboradas. Es un tren que tiene una sola ruta, un solo camino, un solo destino. Es un tren sin regreso. Ese tren, amigos, es el tren de George Strehler en el Jardín de los Cerezos. Es aquel tren que uno se imagina en un larguísimo viaje con solo ocupantes del teatro. Actores, escenógrafos, comediantes, técnicos. Es un tren que lleva un faro potente en medio de la noche y que atraviesa la inmensidad de la llanura buscando desesperadamente que llegue el alba, que llegue el día. Ese fue el trencito de la experiencia Pirandello. Ese fue el trencito de este performance extraordinario que convocó tantos esfuerzos diferentes, tantas alegrías, tanto talento. Un esfuerzo que se realizó gracias a una suma de actitudes, de posiciones éticas frente al trabajo. No ha sido gratuito que se convocaran grupos que atraviesan momentos difíciles, que estuviera el Ateneo, la Universidad Central de Venezuela. Fue una experiencia que termina para dar comienzo a otra, tal vez más fascinante que esta, más atrevida, más insolente. Será la experiencia Shakespeare, porque ahora todos aquellos que recorrimos el performance de Pirandello montados en el trencito misterioso de George Strehler, nos enfrentamos con el más grande, el más gigante, el más audaz, el más noble, el más atrevido de los hombres del teatro universal, con William Shakespeare. Thank you.